Porque, claro, estamos hablando todo el rato de prevenir, de modificar la enfermedad, pero realmente cuando estamos viendo un Parkinson ya diagnosticado, y seguramente un Alzheimer es exactamente lo mismo, o más, ya han muerto un 60 o un 70% de las neuronas, en este caso del Parkinson, de la sustancia negra. Por lo tanto, estamos llegando tarde cuando llegamos al diagnóstico clínico. Y sería muy interesante descubrir estos pacientes que están antes de esa fase, a través de estos síntomas que he comentado, puesto que nos permitiría acceder a una fase de la enfermedad mucho más inicial. Y como la ciencia hoy en día y la investigación farmacológica están avanzando mucho en ese terreno, justamente, de intentar incidir en el desarrollo de la enfermedad, obviamente, a través de diversas moléculas, obviamente, contra antes lo hagamos en el curso de la enfermedad, aunque no se haya manifestado clínicamente en la forma tradicional, pues mucho mejor. Será más fácil que podamos realmente tener algún resultado positivo. Digamos que la enfermedad de Alzheimer en un 90% de los casos, o sea, la gran mayoría debuta clínicamente en forma de problemas de memoria. Sabemos que los problemas de memoria son muy frecuentes en la población de edad avanzada y población no en edad avanzada, ¿no? Relacionada con otro tipo de problemas. Entonces ahí, digamos, el desafío para los médicos es saber cuántos estos problemas de memoria están realmente indicando que es el inicio de la enfermedad de Alzheimer o no, está indicando que estos problemas de memoria pueden ser, pues, simplemente los cambios cognitivos normales del envejecimiento o pueden estar debidos a otros problemas que no tienen nada que ver con una enfermedad neurodegenerativa. Pero por suerte, como decíamos al principio, hemos avanzado bastante en los últimos años en herramientas diagnósticas. Y ahora mismo podemos saber si estos primeros problemas de memoria pueden ser el inicio de la enfermedad de Alzheimer o no. Para ello necesitamos realizar una serie de pruebas médicas, una serie de tests, y podemos saber si lo son o no. Por eso mismo, ahora mismo creo que es relevante que si una persona tiene unos problemas de memoria, sobre todo unos problemas de memoria que son continuos, que son constantes y progresivos, es decir, no es que me olvido una cosa un día, sino que cada día me olvido varias cosas y esto cada vez va a peor. Estoy ahora con más problemas de memoria de lo que estaba hace 6 meses o de lo que estaba hace 2 años. Si es unos problemas de memoria que son constantes, que son progresivos, entonces es un motivo para consultar a su médico de familia y que valorará si necesita ser derivado a un especialista y hacer las pruebas para determinar si es Alzheimer o no. ¿Y por qué es importante? Primero creemos porque es importante, como cualquier problema de salud, es importante saber la causa, qué le está pasando a usted, si estos problemas de memoria son por esto o son por otro motivo. Y después sí que se sabe que la intervención farmacológica y no farmacológica precoz en pacientes con enfermedad de Alzheimer, en estas fases muy iniciales, digamos que mejora la evolución y la calidad de vida a largo plazo de la enfermedad.